Desde el descubrimiento de la desembocadura del río Magdalena en 1501 por Rodrigo de Bastidas hasta la consolidación de la navegación mayor por su cauce en el año 1847, gracias al decidido apoyo del presidente Tomás Cipriano de Mosquera, muchos han sido los que han aportado su grano de arena para que el transporte fluvial en Colombia sea una realidad. Naviera Fluvial Colombiana ha sido una de esos, y por ello entrega sus aguas en la conmemoración de los 90 años el remolcador Humberto Muñoz R., el cual fue construido totalmente en los astilleros de la compañía y será el más moderno, grande y potente que lo haya navegado, marcando un hito nacional al ser el primer remolcador de su clase en el río Magdalena. Este ambicioso proyecto es hoy una realidad gracias a la visión de Humberto Muñoz Ruiz, uno de los más destacados hombres de río en la historia reciente de Colombia. El remolcador Humberto Muñoz R. representa todo un logro de la ingeniería y la mano de obra colombiana. La construcción de esta embarcación, primera en su clase en Colombia, demandó 2 años. Con su imponente casilla con visión de 360 grados, sus 40 metros de largo, 12 metros de ancho y una altura desde el casco de 12 metros, está equipado con 3 motores electrónicos capaces de desarrollar 2.325 caballos de fuerza que empujan un convoy de más de 9.000 toneladas al mando de una tripulación especialmente capacitada y entrenada para este fin. Está dotado de controles de mando electrónicos y timones de reversa que le proporcionan mayor maniobrabilidad y capacidad de respuesta. Cuenta con un sistema de propulsión de hélices con tobera para el máximo aprovechamiento de la potencia de sus máquinas. Naviera Fluvial Colombiana S.A. fue fundada en 1920 por el presidente Carlos R. Restrepo y un grupo de visionarios, con el objeto de transportar cargas, correos y pasajeros, estableciendo el servicio de navegación con buques por el río Magdalena. La compañía comenzó a operar con el vapor Tolima y los botes Luisito y José Carlos. 2 años después, contrata la construcción del vapor Quindío y 4 botes más. Desde sus inicios, Naviera ha estado a la vanguardia en los adelantos y mejoras que se han dado en el sector. Recién fundada, lidera el cambio de combustible vegetal que se utilizaba en las calderas por combustible fósil para mover las embarcaciones. La naciente Naviera Colombiana fue quien hizo los ensayos de campo y adoptó el nuevo sistema que permitió mayor autonomía, más rápido desplazamiento y más potencia de remolque. Durante los años 30, la flota se incrementó a 12 buques y 40 planchones con una capacidad transportadora de 7.219 toneladas. Introdujo los primeros sistemas de timones movilizados por vapor en Colombia e inició el transporte de pasajeros con un servicio especial de lujo de buques expresos, y también se movilizaron los correos del interior a la costa y de la costa al interior. Esta década culminó con gran impulso para la empresa que, después de fusionarse con 3 compañías del sector, se hizo una importante flota conformada por 32 buques, 72 botes, 40 planchones, 12 remolcadores. Para mediados de los años 40 y después de la pérdida del vapor Atlántico, el más popular de la flota, el vapor Pichincha se convierte en el más lujoso hotel flotante del que se tenga noticia en el país, rebautizándolo con el nombre de Medellín. Se modernizaron los vapores David Arango, Santander y el nuevo Atlántico, y se puso en funcionamiento el astillero propio con 2 botes, uno de 350 toneladas y otro de 500. A principios de los 50, la empresa pasa a manos de Humberto Muñoz Ruiz, un hombre que confiesa que nació por segunda vez cuando a los 34 años de edad entra para siempre al río Magdalena, sin perder nunca su condición de naviero. Desde hace 30 años, Naviera Fluvial Colombiana S.A. está dirigida por Javier Humberto Muñoz Toffoli, heredero del gran hombre del río. Los años 60 son de decisiones fundamentales. Arrinconada por las insostenibles condiciones impuestas al sector, Naviera se ve obligada a abandonar el transporte de pasajeros y concentra sus esfuerzos en la consolidación de la flota de remolcadores para el transporte exclusivo de carga. Al llegar a sus primeros 50 años de haber sido fundada, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Carlos Lleras Restrepo,
le otorga a Naviera Fluvial Colombiana la Medalla al Mérito Industrial por sus valiosos aportes al desarrollo del sector transportador. Para la década de los 80, en medio de circunstancias adversas para el país, se inició el programa de repotenciación de los remolcadores, aumentando su capacidad remolcadora. A comienzos de los 90, se transportaron las piezas más grandes y pesadas, 350 toneladas, movidas por cualquier medio de transporte en el país hasta hoy, el reactor y el generador de la nueva planta de ruptura cataléptica de la refinería de Ecopetrol en Barranca Bermeja, y 5 tanques para almacenamiento de gas licuado de más de 600 toneladas y 63 metros de longitud. Se repotenció el remolcador Galeras y se reconstruyó el Cancharazo. A finales del periodo, buscando ofrecer nuevos servicios, se modificaron 2 botes para el transporte de graneles sólidos, como maíz y sorgo, cada uno con capacidad de 1000 toneladas. Con los desafíos propios del nuevo milenio, Naviera comenzó un nuevo ciclo de inversiones de gran importancia tendientes a renovar la flota y a la construcción de nuevas unidades para ampliar la capacidad de transporte por el río. En los últimos 10 años, se han repotenciado 5 remolcadores, se han construido 16 botes para el transporte de graneles líquidos, se han modificado 8 para el transporte de graneles secos y 28 para el transporte de contenedores. Se comenzó a utilizar por primera vez motores y controles electrónicos. Se introdujo también el uso de navegadores, ecosondas, el sistema de navegación satelital, la telefonía celular, el GPS y el control de operaciones vía Internet. En este periodo también se logró un logro sin precedentes: transportar la mayor carga de la historia, 154 contenedores de Sofasa de 40 pies en un solo viaje entre los puertos de Puerto Berrío y Cartagena. En 2008 se empezó el diseño y construcción del Humberto Muñoz R y del convoy que utilizará. Hoy, Naviera Fluvial Colombiana está lista para afrontar las exigencias que el presente y el futuro demandan en el transporte de carga por el Río Grande de la Magdalena en forma segura, confiable y económica. Me embarqué en Magangué en el David Arango, el buque insignia de la Naviera Colombiana. Hoy me atrevo a decir que por lo único que quisiera volver a ser niño es para gozar otra vez de aquel viaje.